hablando de este descanso y empezamos con todo en este martes. Y hoy tenemos a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 109. que nos están acompañando hoy para el programa de nuestros alumnos. Y ellas vienen ya muy listas, muy preparadas para presentar un tema que siempre aquí en DGSTV causa mucha polémica. Y vamos a ver qué tanta polémica tenemos hoy con las chicas de la 109. Y vamos a las presentaciones para que se relajen un poco porque vienen algo nerviosas. Entonces, para que nos relajemos, vamos con las presentaciones. ¿Comenzamos de qué lado? Soy Paulina. ¿Y acá? Yo soy Adasa. Yo soy Yoli. Y yo soy Brinda. Ok. Y a ver, cuéntenme, chicas, ¿ustedes vienen de qué escuela? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién me quiere contar? Bueno, venimos de la Escuela Secundaria 109, ubicada en la Delegación Xochimilco, en San Andrés. Ok. ¿Y ustedes de qué tema nos vienen a platicar hoy? ¿De aquí a este lado, Yoli? Ah, bueno, les vamos a hablar del cambio climático. Y yo les decía antes de entrar al aire que este tema les quedó así muy bien porque ellas vienen del sur de la Ciudad de México y es todavía una delegación Xochimilco en donde todavía hay áreas verdes, ¿no? Todavía hay bosques, zonas que están dedicadas al cultivo de vegetales. O sea, ustedes todavía pueden ver más de cerca todas las afectaciones de este cambio climático, ¿no? Y además nos traen una sorpresa porque nos van a contar su experiencia de cómo ellos están innovando de alguna manera para ayudar al medio ambiente dentro de la escuela, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Quién quiere comenzar a platicarme de este tema? Yo, bueno, nosotros les vamos a hablar del cambio climático. Pues, o sea, ¿qué entendemos por cambio climático? El cambio climático lo definimos como una distorsión que tenemos en los climas. Y bueno, no nos vamos a limitar solo a hablar de climas. También podemos hablar de nubosidad, que son las nubes, precipitaciones, que son las lluvias, entre otros. Es muy importante saber que este cambio climático se puede dar de dos maneras, ya sea regional o a nivel mundial. Bueno, mundial, obviamente en todo el mundo, y regional se refiere a ciertos países o estados. Entonces, bueno, este cambio climático se da por dos causas, las cuales son las humanas y las naturales. Las causas naturales son aquellas en las que no interviene de ninguna manera el ser humano. Algunos ejemplos son las erupciones volcánicas, la radiación solar, los cambios que hay en el mar. En eso, repito, de ninguna manera influye el ser humano. Y bueno, los otros son los cambios generados por nosotros, en los cuales algunos ejemplos son la tala de árboles, la destrucción de hábitats y la gran producción del CO2. Bueno, el CO2 es el dióxido de carbono. Bueno, si nosotros nos ponemos a investigar a fondo en este tema del cambio climático, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha dado este cambio, pero anteriormente era causado por la naturaleza, ya que tiene que existir un equilibrio, pero hoy en día, debido a tanta población que hay en el mundo, requiere una mayor demanda de alimentos y de productos, y para lograr abastecerlo tiene que haber más fábricas y a su vez producimos más dióxido de carbono. Entonces, eso hace que nos agotemos aún más nuestros recursos, aunque también hay que saber diferenciar muy bien lo que es el cambio climático del calentamiento global. Bueno, he aquí la diferencia. El calentamiento global, como su nombre lo dice, calentamiento es un aumento de temperatura, y global pues es en todo el mundo. Entonces, a lo cual atribuye a calentamiento global aumento de temperatura universalmente. Y el cambio climático, a su vez, es una consecuencia de este calentamiento global. Aunque sí que cabe recalcar que el cambio climático se puede dar también global, pero principalmente es en ciertas regiones, zonas. Ok, entonces lo que nos dice, es muy importante decir, ¿no? Es diferente el cambio climático, decías, al calentamiento global, ajá, aunque el cambio climático es de alguna manera una consecuencia de lo que se está presentando con el calentamiento a nivel mundial, ¿no? Ajá. Bueno, entonces dices, hay regiones
que les afecta más. ¿Por qué será que a ciertos países o a ciertos estados se nota más estas consecuencias de los cambios climáticos? Bueno, por ejemplo, yo te puedo decir, las zonas costeras, es un ejemplo que hay en México, no va a ser igual que en los tiempos de lluvia, no va a ser igual como lo reciben esos estados a como lo recibe el DF, porque ahí al ser zonas costeras puede subir el nivel del mar y aquí, o sea, no hay mar en el DF, por eso es que digo que puede ser en distintas regiones, porque no podemos comparar, no sé, cómo es en Veracruz a cómo es acá, porque okay, pueden variar esos climas. Ok, entonces hay, digamos, zonas en donde se resiente más este cambio porque es como más evidente, ¿no? Uh-huh. Aquí en el Distrito Federal a lo mejor sí estamos acostumbrados a este tipo de cambios, ¿no? Que de pronto llueve y hace calor, aunque ahora los vemos mucho más concentrados, ¿no? O en un día puede haber tres climas diferentes y eso antes no pasaba. Pero ya decías, por ejemplo, en las zonas costeras que están acostumbrados al calor y de pronto sube el nivel del mar o hace mucho más calor, ellos sí como que lo resienten más, ¿no? Bien, ¿con qué continuamos? Con lo que son las causas que provocan esto. Las causas es la deforestación que se tiene últimamente en estos años. Esta deforestación es causada para poder construir más ciudades, más casas o algunos lugares donde se puedan asentar las fábricas. Sin embargo, esto nos está afectando demasiado. Otra causa es el efecto invernadero, que es un fenómeno natural que ayuda a que la temperatura de la Tierra esté normal para la existencia de la vida. Esto nos está causando la destrucción de la capa de ozono para que los rayos solares penetren más fácil la Tierra y esto hace un aumento de temperatura. Okay, entonces esas son algunas de las causas, ¿no? Y fíjate que ya nos decía Jolly que hay unas causas que no tienen que ver con nosotros los seres humanos, ¿no? Y hay causas que sí, pero las que tú mencionaste y que son las que más abundan, digamos, ajá, tienen que ver con nosotros, con los seres humanos. O sea que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, nosotros estamos provocando este cambio, ¿no? Y lo peor es que nosotros lo sentimos, lo resentimos, las consecuencias son para nosotros y sin embargo seguimos teniendo estas actitudes. Ya decía, la mayor es que necesitamos más alimentos o más productos o más objetos y entonces construimos más fábricas, ¿no? Uh-huh. Y eso acaba con el agua, con el oxígeno y con muchas áreas naturales, ¿no? Entonces, eso está favoreciendo al cambio climático. Exacto. Ok, bien. Paulina, ¿sí? ¿Qué nos vienes a comentar tú? Las consecuencias del cambio climático. Ok. Comenzamos con las consecuencias. Bueno, una de las consecuencias del cambio climático vendría siendo el deshielo de los polos. Esto genera que la flora y la fauna se ven bien, muy afectadas porque viven en esas zonas y el deshielo les quita sus hogares. Además, como se deshielan los polos, tienden a elevar el nivel del mar, lo que en ocasiones causa que zonas costeras, islas y penínsulas también se vean afectadas. Ok, entonces sube el nivel del mar. Esa sería la primera consecuencia y el deshielo de los polos, que es el hábitat natural de muchas especies, que por cierto, muchas especies que viven en los polos están en peligro de extinción, sí, precisamente porque cada día, digamos, su hogar se va haciendo más pequeño, ¿no? Esa sería una de las grandes consecuencias. Bien, ¿cuál otra? Los fenómenos climatológicos. Ok, ¿y eso significa? Que los climas son más extremos, hay más tormentas, nieve en zonas donde hay, y eso causa un gran problema para la población, porque en las personas, bueno, la población regularmente se enferma normalmente, ¿no? Pero en estas causas tienden a enfermarse por ello y en ocasiones causa la muerte. Okay. De las personas. No, y los fenómenos naturales que ahora vemos que a cada rato hay huracanes, sí, y tormentas y ciclones, y bueno, eso definitivamente acaba con muchos lugares, ¿no? Que deja totalmente inhabitables y también es una consecuencia económica, sí, porque se llevan muchas casas, muchos automóviles, muchas cosas que, bueno, son irrecuperables. Uh-huh. Entonces, pues igual, ¿no? Viene a afectarnos a nosotros porque después decimos, ¿por qué habrá tantos, ¿no? Porque sí, en hace algunos años, pues sí había, veíamos en las noticias, pero ahora hay 2, 3 cada mes, ¿no? Entonces, uh-huh, es sorprendente y están muy cercanos a nosotros, ¿no? Uh-huh. México y nuestro vecino Estados Unidos
tiene sin fin de tormentas, de ciclones, de un montón de cosas, ¿no? Y estos fenómenos naturales pues nos afectan directamente. Sobre todo, ya decíamos, a la zona de las costas donde hay mar, donde se encuentra el frío y el calor, y entonces ocurren este tipo de fenómenos. Muy bien, ¿con qué continuamos? Que además en el mar, como la temperatura se eleva o cambia drásticamente, frío, ya sea frío o calor, entonces algunas especies se extinguen, como los corales, las algas, los peces, el plancton, y eso igual genera la economía de la zona, las zonas pesqueras. Ok, entonces, por ejemplo, los pescadores dirán, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los peces que ya no hay? Bueno, que este cambio entre el frío y calor que hay en el mar, que los peces no están acostumbrados, y ya decías, todo el ecosistema cambia, todo el... Si se acaba el coral o las algas, pues los peces no tienen que comer y por lo tanto empiezan a morir, ¿no? Sí. Y entonces el pescado sube de precio porque hay menos. Y entonces nos afecta, de cualquier manera nos afecta, ¿no? Muy bien. ¿Con quién continuamos? Ah, todavía nos falta Paulina, muy bien. Es un tema un poco extenso. No, y la verdad es preocupante, ¿no? Sí. Porque las consecuencias al ser un tema extenso quiere decir que ay, y muchas. Bien. Porque también en los bosques, las selvas, los desiertos, las zonas frías en general, en todas las zonas del mundo, los cambios drásticos de temperatura y clima afectan muchísimo a los animales y algunos se extinguen. Y los que no se extinguen se ven muy afectados por los que faltan. Ok. Fíjense, por ejemplo, nosotros pensaríamos, y ya decíamos hace rato, los polos, ¿no? Cuando hay un cambio, pues empieza el deshielo. Pero, por ejemplo, en el desierto, que tiene un clima muy extremo, de mucho calor en el día y de mucho frío en las noches, pues imagínense los fríos, que de por sí son extremos y ahora son más extremos, pues deben de sufrir las especies, no están acostumbradas a este cambio tan irremediable de temperatura y pues ni modo que una iguana se ponga un abrigo en la noche, ¿verdad? Sí. Entonces es muy complicado este cambio climático. ¿Bien? Y también las enfermedades, los virus o las bacterias tienden a mutar, lo cual afecta sobre todo a las poblaciones que no tienen tantos recursos. Okay. Y eso aumenta el nivel de muertes, no solo a nivel local, sino también mundial. Por eso hay ahora tantas pandemias, ¿no? Porque muchos de estos virus se transforman más rápido de que pueden encontrar una cura. Muy bien, ¿no? Pues es terrible. ¿Algo más? Pues que como también hay muchas más olas de calor que antes y también se vienen más seguido y más fuertes. Sí, y nosotros la sentimos, ahí sí en el DF sentimos cambio tan repentino, ¿no? Que de pronto está lloviendo y sentimos mucho calor y eso decimos, bueno, no tiene como ningún sentido y sin embargo pues está ocurriendo, entonces esto sí nos afecta, ya decíamos, a lo mejor las zonas costeras se dan más cuenta, pero también las zonas centrales como la Ciudad de México pues resiente este tipo de cambios. Sí. Y también como el mundo se va calentando poco a poco, el mundo se hace un hábitat más próspero para los mosquitos, que son muy, tienden a causar muchas enfermedades e igual eleva el nivel mortal, igual a nivel mundial. O sea que a los que sí les conviene es a los mosquitos, sí, porque esos sí se están reproduciendo. Me recordó una película en donde decían que en algún momento los mosquitos estarán en peligro de extinción, ¿no? Pero yo creo que eso no va a pasar porque los mosquitos, como dices, tienen un buen hábitat para reproducirse y muchas personas a las que picar. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí. Bien. ¿Con quién continuamos ahora? ¿De este lado, con Brenda? Conmigo, sí. Bueno, yo les voy a presentar 10 acciones que contribuyen a neutralizar los efectos del calentamiento global. La primera es reducir el consumo de agua. Evita gastos innecesarios, mantén la ducha abierta lo indispensable, cierra el grifo mientras te lavas los dientes y no arrojes ningún tipo de basura a excusados, cañerías, ríos, mares o lagos. La segunda es educación. Educa a los más jóvenes y a todas las personas que conozcas en el respeto a la naturaleza. 3. Transporte. Diles a tus padres que moderen el uso del automóvil y hagan uso eficiente del mismo. Que no aceleren mientras este no esté en movimiento y eviten usar lo más posible el aire acondicionado. 4. Papel. Usa normalmente el papel reciclado, que es mucho mejor para el ambiente. Usa las hojas por los dos lados y solo saca las copias necesarias. 5. Proyectos sustentables. Genera proyectos sustentables con ayuda de instituciones educacionales como huertos verticales o azoteas verdes. 6. Productos químicos. Minimiza el uso de compuestos químicos
como fertilizantes, pesticidas y aerosoles que podrían dañar la capa de ozono. 7. Alimentos. No consumas alimentos o carnes exóticas como iguanas o tortugas. Modera el consumo de carnes y coma más frutas y verduras. Y no compres pescados de tamaños pequeños para consumir. 8. Energía. Modera el uso de la lavadora, la plancha y el calentador de agua. Después de utilizar los aparatos electrónicos como la computadora o la TV, apágalos o mejor aún, desconéctalos. Y es mucho mejor utilizar las bombillas de bajo consumo energético, ya que te ahorras una gran cantidad de dinero y energía. Y la 9, que es la basura, separa los diferentes elementos de tu basura, como el aluminio, el papel, el plástico, el vidrio y obviamente la materia orgánica. Y la 10, pero no menos importante, planta un árbol. ¿Sabías que una hectárea de árboles elimina la misma cantidad en un año que 4 familias producen dióxido de carbono? No me entendí muy bien. Ok, entonces digamos, una hectárea de árboles eliminan el dióxido de carbono que emite una familia. 4 familias. 4 familias. Sí. Ok, entonces fíjense, nosotros pensaríamos, bueno, hay que sembrar árboles, pero imagínense una hectárea de árboles, pues son muchísimos árboles, ¿no? Entonces, ajá, nosotros vamos a contribuir al menos con un árbol, ¿no? Ajá. Que va a eliminar, más o menos, haciendo la cuenta, como quizá lo de un año, ¿no? Que emitimos de dióxido de carbono ya cuando esté grande y pueda limpiar de alguna manera el aire. Fíjate que es muy importante el tema que tú trataste porque estamos hablando de las causas, de las consecuencias, pero muchas personas dicen, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Y ya diste 10 consejos muy útiles de cosas que ustedes como estudiantes, como jóvenes, pueden transmitirle a los más pequeños y a los más grandes, ¿no? Para evitar esto del cambio climático a través de disminuir el calentamiento global, del que ya estábamos platicando hace rato. Y esto es muy interesante porque hablaste de unos proyectos que nosotros podemos acudir a una institución educativa en donde nos pueden enseñar cómo hacer uno de estos proyectos, que además no es nada complicado, ¿no? Pero ustedes en su escuela tienen ya en marcha uno de estos proyectos. ¿Quién me va a contar de cómo se está desarrollando esto? Sí, bueno, nuestra escuela hizo un proyecto para poder aportar al planeta. Este proyecto es una planta de tratamiento de aguas residuales que nace a partir de que en San Andrés necesitamos más recursos de suministros de agua. Sin embargo, el agua aquí escasea. Entonces nuestro plantel dijo, bueno, pues ¿qué podemos hacer, no? Necesitamos agua para poder satisfacernos. Entonces hizo una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta planta funciona de la siguiente manera. El agua que es utilizada en los excusados y lavamanos es transportada por medio de tubos PVC hasta llegar a lo que es la planta. De ahí pasa a la primera fase, donde se separan la materia más grande, que es el plástico, papel o algunos materiales arrojados por los propios alumnos. Después pasa a la segunda fase, donde se encuentran biodigestores. Estos biodigestores se encargan de comerse la materia fecal y así transportar el agua hasta la tercera fase y última, donde se encuentra con un lodo tratado donde se va a filtrar de manera más natural. Esto la limpia hasta un 75%. Me refiero a un 75% porque esta agua no es potable. Me refiero a que solamente puede ser utilizada para riego de áreas verdes en nuestro caso y no es para consumo o para aseo personal. Y después es llevada a un contenedor donde se almacena esta agua. Esta agua, si no es utilizada para el riego de áreas verdes a través de un pozo de absorción, se reinyecta al subsuelo. Ah, ok. O sea que ustedes, digamos, de alguna manera la limpian y luego la regresan al medio ambiente, ¿no? Sí. Y bueno, ya el medio ambiente se encarga de hacerla potable, ya la transminación que tiene el suelo produce que cuando ya llega al subsuelo, pues ya es potable, ¿no? Ustedes nada más se encargan de limpiarla, decías, un 75%. Uh-huh. Y díganme, ustedes como alumnos, ¿cómo contribuyen en esta planta de tratamiento de aguas? Pues bueno, sería por ejemplo
que en esta planta, pues bueno, para empezar necesita un cuidado y a veces no se le puede dar el cuidado debido porque no tenemos como que alguien que lo haga. Entonces, pues por nosotros mismos tenemos que procurar, por ejemplo, cuando vamos al baño, no arrojar cosas que no son, no arrojar papel, no arrojar bolsas. Y como está, vamos en un área verde esa planta, tampoco arrojar basura cerca de esa planta porque a la larga se va deteriorando. Ok, entonces ustedes contribuyen no ensuciando, digamos, ¿no? Y también auxiliando en el mantenimiento de esta planta. Muy bien, chicos, pues antes de continuar, me gustaría que enviáramos saludos y que les enviaran saludos las personas que nos están viendo desde allá en el chat. A Germán, ¿quién está por allá? Así es, Alma, vamos a mandar saludos a las escuelas secundarias técnicas que nos están siguiendo a través de la revista electrónica Estudia. Vamos a mandar saludos a la técnica, al área 4, técnica número 75, 101, 25, técnica 26, están registrados con 280525, 323825, Yadira de la técnica 35, técnica 44, 532125, 55, 56, 80, 91 con nuestro amigo Gustavo y bueno, les mandan saludos a los invitados el día de hoy. Muy bien, pues ya varias técnicas ahí siguiendo la transmisión. Y bueno, chicas, ya para terminar, vamos con las conclusiones del tema. ¿Qué nos deja este tema y qué aprendieron ustedes de toda experiencia, de esta experiencia, de preparar este tema y traerlo a televisión? Vamos a empezar con Paulina, por favor. Sí, bueno, yo pienso que a pesar de que ya vimos de que el cambio climático nos afecta mucho, también podemos hacer algo para reducir los riesgos. Ok, entonces hay que aumentar las ideas, ¿no? De qué podemos hacer, ¿bien? Sí, y por ejemplo, nosotros ya hicimos un paso para poder ayudar al planeta. Sin embargo, no solamente en nuestra escuela se pueden hacer este tipo de proyectos, sino también en algunas otras escuelas o lugares ya urbanizados para poder disminuir el dióxido de carbono que se está creando diariamente. Bien, entonces hay que promover los proyectos sustentables. Pues bueno, yo les puedo decir que en sí mi conclusión es que por más consejos que demos nosotros, no va a haber un cambio si por nosotros mismos no lo hacemos. Nuestra escuela ya puso su pequeño granito de arena, pero si las demás escuelas no contribuyen, o no solo las escuelas, por nosotros mismos lo podemos hacer, porque va a llegar un punto en el que el calentamiento global sea tan grande que técnicamente ya no se va a poder, los polos se van a derretir completamente, va a haber más dióxido de carbono y ya no vamos a poder hacer nada. Aún estamos a tiempo de que todos hagamos algo. Ok, bien. Brenda. Bueno, con referente a mi tema, yo pienso que son pequeñas acciones que pueden parecer pequeñas o no, un poco insignificantes, pero si las hacemos juntos, somos muchas personas que las hacemos y generamos un gran cambio. Muy bien, entonces todas las ideas van hacia promover estas cosas, ¿no? Y que todos, aunque sea en una pequeña manera, pues hagamos grandes cambios. Muy bien, y pues hablando de poner nuestro pequeño granito de arena, ustedes ya hicieron mucho porque ya vinieron a promover este proyecto aquí en DGSTV. Y a todas esas personas que los estuvieron viendo y que los estuvieron apoyando desde la escuela, me gustaría que también les mandaran esos saludos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a empezar de este lado de Brenda, que ya tiene el micrófono, para que a la cámara envíes los saludos. Bueno, yo le quiero mandar saludos a todos mis profesores, al profesor Juan Carlos, que se me ha sido un profesor muy bueno, y también a mi familia, que gracias, y de nuevo a la escuela, que por permitirnos esta nueva experiencia, que es muy emocionante, y pues creo que es todo. Ok, bien. Yoli. Bien. Pues bueno, en sí agradecer al director Gonzalo Trujillo González, a las subdirectoras Elvia y Rocío, y pues bueno, a todos nuestros profesores y al profesor Fermín, que fue el que nos acompañó el día de hoy, que nos preparó para este tema, y pues también a mis otros profesores, al profesor Juan Carlos y al profesor David. Bien. Ahora sí, a Dasha.
Ah, sí, un saludo muy cordial para mi profesor David, que me apoyó en esto, al igual que el profesor Fermín y el director, que sí, como dijeron mis compañeras, nos dan una experiencia única que no todos podemos tener, pero gracias a ellos nosotras la pudimos tener. Bien, ¿y finalmente? Bueno, yo voy a agradecer a mis papás que me permitieron estar aquí y a los profesores que nos tocaban en estas horas para darnos la oportunidad de participar. Bien. Bueno, pues ellas fueron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 109. Y estuvieron con nosotros aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Pues nosotros queremos enviar un agradecimiento y un saludo a todo el personal directivo, docente y administrativo de la Escuela 109, porque hoy nos prestaron a sus chicas para venir a participar en este programa. Y también un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a él y a su apoyo podemos hacer todos estos programas de radio y de televisión. Pues ellas fueron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 109. Y esto fue nuestros alumnos hablando del cambio climático. Pues no se muevan porque ya continuamos con Esto es Particular y pues con más y más programas aquí en DGES TV. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.